y a veces los porcentajes aplanan, no nos muestran exactamente cómo somos. De todas maneras, mi presentación está planteada así. Les voy a contar que estudian las observaciones, porque hoy de todos esos datos que estuvimos recogiendo nos vamos a focalizar en qué pasa en el aula de escuela secundaria. Opté por elegir algunas dimensiones, como diría un investigador en didáctica muy prestigioso, David, primero con retroalimentación cálida, qué cosas buenas pasan en el aula, qué pasan muchas y son valiosas, y me entusiasmó llamarlas tendencias generativas, porque son auspiciosas, porque nos sirven para crear cosas distintas, y en espejo algunas cuestiones preocupantes. Tanto si nos representa como si no nos representa, digamos, que uno de los porcentajes diga el 60% de las clases de ciencias sociales tiene una estructura tradicional, quizás no representa la nuestra. Entonces estamos en un lugar privilegiado para decir por qué las mías no forman parte de ese porcentaje, forman parte del 40, ¿y qué hago yo para revertir esa situación? Porque me da como un poco de enojo pensar que la didáctica tradicional de Herbert, contemporánea de la Revolución Francesa, hoy en el siglo XXI sigue siendo pregnante. Entonces, les cuento qué focaliza el estudio y les cuento con qué ideas va un observador a mirar una clase de escuela secundaria. ¿Qué suponemos que debería pasar en ella? Ahí sería el dato de los teóricos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la didáctica de la problematización? La voy a decir cortita, no se asusten. Soy profe de didáctica, pero no, lo nuestro es la minería de datos, los datos que surgieron de las observaciones. ¿Qué dicen respecto del nivel de exigencia? ¿Qué, si estoy trabajando para la repetición o estoy trabajando para la comprensión? Y a partir de ahí organizamos los datos en tendencias auspiciosas y preocupantes de ciencias sociales, matemáticas, ciencias naturales y lenguajes. Las tres primeras áreas están súper completas y súper compactas. Están terminadas. Me encanta recibir nuevas observaciones y que los datos se mantengan. Digo, vos analizás 500 observaciones de matemática. Cuando recibís la 501 todavía seguimos y los datos son consistentes y los porcentajes se mantienen, quiere decir que, bueno, que tu investigación está respaldada por los datos de realidad. Todavía hoy seguimos recibiendo observaciones, aun cuando el grueso se fue desarrollando el año pasado. Agradecemos a los observadores, que muchos de ellos están presentes aquí. Y bueno, largamos. Comentarios. No estamos acá para socavar la imagen docente, para erosionar la confianza en las escuelas, no es la idea. La idea de la universidad es responsabilidad social. Si detectamos un problema, hagamos lo posible para resolverlo entre todos, colegiadamente, deliberativamente, como tiene que ser, ¿sí? Nosotros entendemos en la investigación que la práctica docente es acción, que es teoría y que es moral. Las observaciones focalizan en la acción, es decir, ¿qué tareas propone el profe a los estudiantes? ¿Cómo se vincula con los estudiantes? ¿Indaga en los recursos cognitivos? ¿Presenta problemas? Son 17 las categorías que analizamos. Esto no quiere decir que no hayamos indagado también el segundo componente, dimensión 1, acciones, dimensión 2, determinadas por una teoría. En nuestro estudio se consideraron tres dimensiones. Las prácticas de enseñanza son acciones conscientes. Sí, no podemos decir, yo no sabría explicarles por qué dicto, yo no sabría explicarles por qué los chicos copian. No, entendemos a las prácticas de enseñanza como acciones conscientes.
que se desarrollan en contextos prescritos, que son las instituciones educativas, y que implica la interacción con otras personas, los estudiantes, los directivos de la escuela, los tutores. Están determinadas por una teoría, ¿sí? Lo que yo les voy a contar de las observaciones tiene un otro corpus, que es qué piensan los profes de sus clases, qué piensan que es un estudiante, qué piensan que es un docente, qué piensan que sucede cuando el estudiante está aprendiendo. Tomamos teoría como ideas, no como cuerpo conceptual de un especialista, sino las ideas, tus ideas que sustentan tus prácticas de enseñanza. Si yo te pregunto, ¿cuándo te parece que ese estudiante de ciencias naturales está aprendiendo? Y vos nos contestás en la entrevista, porque hay entrevistas y hay análisis de planificaciones que ya están terminados, y vos contestás en la entrevista, y un estudiante está aprendiendo cuando maneja nomenclatura, palabras específicas disciplinares. Ahí tenés una concepción de aprendizaje que quizás no sea la del siglo XXI, porque no es cuestión de manejarse con etiquetitas de palabras como si eso fuera suficiente. ¿Es necesario? Sí. ¿Es necesario que los estudiantes construyan escuela secundaria, tengan conceptualizaciones y manejen palabras? Y si vos sos profe de coreografía, manejen la nomenclatura de la coreografía y el lenguaje notacional de la disciplina que vos enseñás. Pero no parece ser suficiente para aprender. Entonces, vuelvo. Cada práctica, cada acción de enseñar en un aula en las que ahora vamos a focalizar, tiene por detrás una teoría. Si vos a ese profe le preguntas, ¿cuándo una clase te deja contento? ¿Cuándo salís de tu clase diciendo, qué bien que me salió, qué bien que estuve? Y ese profe me contesta, y cuando explico bien, ahí me está dando una teoría de qué es enseñar que por ahí tampoco es coincidente con la del siglo XXI. Vamos viendo, nosotros somos conscientes que detrás de toda acción, asignar una guía, presentar un problema, dialogar con los estudiantes, hay una teoría, hay una explicación. Hoy, en esta hora y media compartida, vamos a hablar de las acciones del docente. La tercera de las dimensiones, además de las acciones y de las ideas que hay en cada uno de los sujetos en un aula, es la dimensión moral. Entendemos por dimensión moral, cada vez que hablamos de moral, principios éticos, en realidad sabemos que hay una diferencia. En realidad, en el marco teórico de la investigación hablamos de principios éticos. Hay una discriminación del docente respecto de lo que está bien hecho y de lo que está mal hecho. Cuando hablamos de principios éticos, hablamos de una discriminación entre bueno y malo, aunque parezca un poco binario con todos los estados intermedios, entre enseñar bien y enseñar mal, aprender bien y aprender mal, buena clase, mala clase, clase inútil, clase útil. ¿Se dan cuenta? Cada una de esas decisiones y de esos posicionamientos es ético, porque hay una convicción, un principio, yo enseño bien cuando, una clase me resulta mala cuando. Hoy, en este, a ver, de todos los documentos que yo les estaba contando, foros online, grupos focales, entrevistas a expertos, de todos hay documentación. Hay una explicitación de los principios éticos y de las acciones y de los fundamentos teóricos. Hago una ventanita. Alguno de ustedes estará pensando, pero los fundamentos éticos no son fundamentos teóricos. Sí, seguro, también. Son como una subclase, porque también son ideas. ¿Cuál es tu idea de un buen estudiante? Es un principio ético, pero también es una conceptualización teórica. ¿Vamos bien, profe? Sí. Esas son las tres dimensiones que se estudian. Pero hoy vamos a focalizar en observaciones. Hicimos una reunión tan linda en junio de este año, donde focalizamos las secuencias didácticas, porque hubo un concurso de secuencias didácticas donde profes innovadores quisieron compartir con nosotros cuáles son las propias. Entonces, acciones.
acciones de los docentes, haciendo zoom en tareas del docente, no en la infraestructura, no en si los estudiantes acompañan o no, no solamente siendo foco en docente. Es un foco, no es un recorte. Somos conscientes que la disponibilidad de aulas, la disponibilidad de tecnologías inciden enormemente. Bueno, nos focalizamos porque es el centro de nuestro estudio en las prácticas docentes. Cuando vamos a observar una clase, todos nosotros somos pedagogos porque todos nosotros construimos pensamiento pedagógico, esperamos encontrar dos cosas. Son las dos diapos que siguen, que son, están tomadas de documentos oficiales de la jurisdicción, de la provincia de Córdoba. Cuando vamos a una clase, esperamos encontrar, aquí estaría mi dimensión ética, ¿no? Para mí una buena clase, para la provincia de Córdoba una buena clase, esperamos encontrar esto. Lo digo cortito porque, bueno, los documentos ahondan en esta tarea. No se lo describe como constructivismo en los diseños curriculares, pero sí se lo describe como una acción docente centrada en problemas, ¿sí? Tampoco es escuela nueva, disruptiva, no directiva, el docente tiene una fuerte presencia. ¿Qué esperamos al observar una clase? Esperamos que haya un problema, algo que interese a los chicos, a los estudiantes, algo que desencadene, que en sus recursos cognitivos algo en su cabeza se mueve. En didáctica la palabra motivación o movilización cayó en desuso hace décadas. Sin embargo, no otra cosa sostienen los psicólogos del aprendizaje actual. Si algo no despertó en vos una curiosidad, una atención, un mira qué raro, mira qué parecido. La profe de historia me va a enseñar un determinado periodo, arte gótico, y trae historietas del siglo XXI de revistas que yo consumo. Que yo le debería haber sido la mejor palabra. Cuando vamos a observar una clase, esperamos que el profe, en lugar de decir el título de la clase de hoy es y describirlo en el pizarrón, establezca un vínculo que permita a los chicos prestar atención, suponer que va a venir algo interesante, que no va a ser más de lo mismo, sino que va a ser algo disruptivo, atractivo, atención, atracción. No estamos hablando de la espectacularidad de las clases, no, no, a veces recursos muy sencillos son tremendamente eficaces. Pero sí estamos hablando la idea de una condición imprescindible, no suficiente, pero imprescindible, que es prestar atención a lo que el profe va a compartir con vos. ¿Vamos hasta ahí? Si todo fuera presentar un problema, una imagen, un video, un objeto, una frase, la que quieran, una obra de estudiantes de años anteriores, si todo fuera eso, los estudiantes en mi clase no hubieran aprendido nada. Si todo es eso, movilización de recursos cognitivos, ¿qué te parece? ¿Qué opinás? ¿A qué te hace pensar esta imagen? Estaríamos nada más que en una primera partecita inicial. Pero la idea es, presenta un problema, un buen problema, un problema situado. No es lo mismo que vos le digas a los chicos, ¿qué saben de Kant? Porque ahí va a haber un silencio importante. Lo mismo en nosotros, si yo les preguntara, Wendy, ¿qué saben de Kant? A que yo elijo una muy buena frase de Kant, codificadora de su pensamiento, y nos ponemos a analizarla todos. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Cuando hablamos de un problema situado, estamos hablando de un potente descriptor, de una situación que codifique todo el pensamiento y todas las propuestas que yo después voy a trabajar con los estudiantes. En general, las conceptualizaciones no son tan atractivas para los estudiantes de la secundaria. Hoy temprano charlábamos, si yo quiero enseñar el arte victoriano, puedo decirles, ¿qué saben de la Reina Victoria?
un especialista australiano la llama la pregunta fatídica, pensar que eso es un problema, ¿no? Aquí si yo les muestro cinco obras artísticas claramente victorianas y los chicos solos, por su condición de sujetos sociales, pueden decodificar qué es lo propio de ese arte y deslindarlo de otras manifestaciones artísticas. Entonces, voy un poco más rápido. ¿Qué esperamos al ver una clase? ¿Qué es un problema? Que el profe tenga en claro que no es un tema, que es un contenido. El contenido tiene que estar organizado didácticamente para resultar interesante y atractivo y movilizador para los estudiantes. Un segundo componente que nosotros observamos es que ese problema tiene que permitir a quienes aprenden movilizar sus recursos cognitivos. De acuerdo con las teorías, los llamamos recursos cognitivos, o conocimientos previos, o saberes anteriores, ¿sí? O adquisiciones. Bueno, recursos, me parece una idea bastante potente, bastante más actual. La primera investigadora constructivista, Rosalind Driver, en los años 80 lo llama misconceptions, concepciones erróneas. No necesariamente son erróneas, quizás son parciales. Me interesa que el chico mueva ideas. ¿Vamos, profes, hasta ahí? Otra vez más. Si solo se tratara de movilizar ideas, y ahí también a la clase, y yo empiezo a dictar, lo anterior fue muy escenográfico, fue muy interesante, fue casi una perfecta ficción de qué es aprender, pero no hubo un aprendizaje real. Hay un tercer momento en que el profe tiene, en el ámbito de los deseos, ¿sí?, tiene que proveer conocimientos nuevos, tiene que explicar, proveer materiales de lectura, proveer búsquedas entre los alumnos. Acá podemos volver a formas tradicionales, como pararse y explicar. Chicos, ustedes hasta acá hablaron de una arquitectura que tiene una determinada caída. Bueno, el lenguaje constructivo, esa caída del techo se llama, y ahí van los conocimientos nuevos. Vamos hasta acá. Problema. Conocimientos previos. Movilizar lo que saben. La psicología del siglo XXI dice que si no hay ese puente cognitivo entre lo nuevo y lo que saben los estudiantes, que todos llaman significatividad, no hay aprendizaje posible. Nos acordamos de la definición de Osuber, de puente cognitivo, de lazos de significatividad. Bueno, problema, conocimientos previos, conocimientos nuevos. Acá tenés que explicar, tiene que haber materiales, no están vedados, no están inhibidos, no está desacreditada la imagen del docente que explica para nada, pero explica para que los estudiantes cotejen lo que saben con lo que dice la palabra erudita y con el problema. Eso es lo que esperamos en una clase, que haya una resolución de un problema y una comunicación empleando los sistemas notacionales más adecuados. Si al comienzo de la clase hablabas del cosito, bueno, ahora le podés dar un nombre. Si hablabas de la velocidad, ahora podés codificarlo en una fórmula. La idea de un aprendizaje que se construye tiene estas estaciones. Empezar por acá, te proveo conocimientos y al final de la clase te doy una tarea de aplicación que por ahí tiene una cuestión de la realidad asociada, no resulta lo mismo. Si toda la clase fue una clase expositiva, es muy probable, lo sabemos, que lleguemos solos al final de la clase y que la incidencia en los estudiantes no sea tal. Esto esperamos al observar una clase. Cada uno de los observadores fue con una idea de ética de buena clase. Y algo más. Acá estaría el segundo de los instrumentos, también que forma parte de la política educativa de Córdoba. Un investigador australiano, Stephen Kemmis, retomado en uno de los documentos de la provincia, dice que yo puedo plantear una taxonomía.
una taxonomía de estrategias didácticas. Yo puedo plantearles a los estudiantes estrategias poco exigentes o muy exigentes. Es una taxonomía que se lee de abajo hacia arriba. No es una clasificación. Cada uno de los recuadros es un escalón. Por eso es una taxonomía. Hay mejores y hay peores. Hay menos exigentes y hay más exigentes. Vamos, una clasificación se distingue. Cada una de sus clases tiene el mismo valor, la misma importancia. Acá no, acá son taxones. Nos dice Kemmis. Vos podés trabajar para que los estudiantes recuerden información. Vos podés trabajar para que los estudiantes ejecuten, realicen una técnica. Entendiendo por técnica, un procedimiento, algo organizado que tiene que hacerse así y que no puede hacerse de otra manera. ¿Vamos hasta acá? El primer taxón, conceptuales. Memorizar ideas. Definir qué es una bisectriz. El segundo, implementar eficazmente una técnica. Acá es verbeteado, acá es discursivo, declarativo, asertivo, el conocimiento de palabras, y acá es de acciones. ¿Vamos? Pero los dos tienen mucho que ver con enseñar para la repetición. Quizás el estudiante lo hace bien, su evaluación es excelente, pero no hubo comprensión. Está repitiendo ideas y nosotros nos quedamos recontentos. Kemmis dice, vayamos por más. Existe un tercer taxón que él lo llama de estrategias didácticas reconstructivas. Yo estoy trabajando una idea y, como recién veíamos, el arte victoriano y sus componentes, la gran idea arte victoriano es desagregada en muchas otras. La gran idea capa de ozono, que es un nodo, es un tema, lo puedo analizar, en realidad el proceso psicológico es análisis acá, en sus componentes. Pero ya hay un esfuerzo del estudiante por analizar esos componentes. ¿Entendemos? ¡Vamos! A ver, ¿cuándo el chico puede decirme que este texto es un microrrelato? El concepto microrrelato puede ser definido memorísticamente o puede ser analizado en sus componentes. ¿Va? Que es realismo mágico. Es un concepto que yo voy a intentar que los estudiantes analicen, ¿sí? A ver, voy a hacer un gestito. Tengo un concepto y hacia adentro considero con los estudiantes los componentes. ¿Va? En cualquier concepto. ¿Qué significa una fracción? Todos los componentes que incluyen ese concepto, ¿sí? El siguiente taxón es de estrategias didácticas reconstructivas globales. Ya no es hacia adentro del concepto, sino hacia afuera, por eso lo llama global. A ver, bueno, el micrófono. Puedo analizar el cuento El Matadero. Y puedo analizar hacia adentro. Reconstruir El Matadero globalmente. En un momento histórico, en un momento político, en un momento ideológico. ¿Sí? Puedo analizar qué es... cuáles son los componentes de la atmósfera. Pero también puedo analizar la atmósfera del siglo XXI y la atmósfera del siglo XIV, si hubiera, o el XVIII, si hubiera testimonios. Entonces, otra vez los gestitos. Si este es el concepto, si necesitas para adentro, sería analizar, destotalizar, descomponer, si quieren, un concepto en sus partes constitutivas. Exige un trabajo mental distinto. Hagamos el ensayo. Si yo les digo a ustedes, reconstruyan el concepto enseñanza tradicional. No se queden con el slogan.
¿Cuáles serían los componentes de enseñanza tradicional? ¿Alguien quiere decir algo? Clase expositiva, verbalista. ¿Marita? El docente, docente enciclopedista, clase magistral, pasivo, alumno pasivo. Solo profe de UCC, vamos, vamos, vamos. A ver. Alumno receptivo, ¿sí? Magistocéntrica, dicen algunos. El docente como el sol de la clase. Bueno, en este momento estamos analizando, haciendo un proceso reconstructivo de un concepto. Ahora, si yo les digo, hagamos el análisis reconstructivo global de la didáctica tradicional, sería ubicar la clase tradicional en contextos mayores. ¿Qué sentido tuvo en el siglo XVII? ¿Qué sentido tuvo en la novela juvenilia? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué sentido tiene hoy? Que de pronto, a mí me encanta la educación en entornos virtuales porque trabajo en una universidad, la Universidad Nacional de Quilmes, que fue pionera en entornos virtuales. Existe una estructura de enseñanza y de aprendizaje que se llama MOOC, M-O-O-C, cursos online abiertos y masivos. Masivos quiere decir que por ahí tienen 2.000, 3.000 inscriptos. En los cursos MOOC, algunos dicen MOOC, pero bueno, no hace falta, en los MOOC predomina la educación tradicional. Hay un video donde un profesor le explica. Entonces, en una tecnología súper actual, siglo XXI, ¡wow! La innovación, no hay universidad que no tenga MOOC, ¡qué importante tener MOOC! Volvemos a un profe, a una cabeza parlante, a un profe explicando, que no está mal, pero no garantiza el aprendizaje. Entonces, puedo enseñar, puedo analizar la educación tradicional en modelos globales. ¿En qué concepción de hombre? ¿En qué concepción de estudiante? ¿Vamos hasta acá? Sí. Entonces, recapitulo brevemente. ¿Qué Kermit nos dice? Ojo dónde te posicionas. Y ahora voy al último, el constructivo. Si tus clases solo son recuerdo de información, estás en la actividad menos exigente que podés plantear a los estudiantes. Equivalente es la ejecución de técnicas, la resolución de ejercicios que en un ratito más vamos a trabajarlo. Si vos propones a los estudiantes que analicen, que destotalicen conceptos para ver cómo funcionan. Cuando eran chiquitos les encantaba armar y desarmar autitos. Bueno, ahora les debería encantar armar y desarmar conceptos, porque la inteligencia formal implica que sean elucubradores, que consideren muchas variables. ¿Les estás permitiendo armar y desarmar conceptos? ¿O les das dos líneas para que la repitan? Si esos conceptos los analizan en contextos mayores, yo vivo en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Puedo analizar cómo funciona una curtiembre. Pero puedo analizar la curtiembre en un contexto ecológico, en un contexto de legislación ambiental. Se ve el marco mayor en un contexto de supervivencia laboral, en un contexto de... Defensa del ambiente, de política municipal. Pobre el intendente si les exige a las curtiembres impuestos altos, porque lo que va a lograr es que se trasladen a otro lugar de mayor protección. Digo, cuestiones políticas, cuestiones ambientales, cuestiones ecológicas. Eso sería lo reconstructivo global para todas las ciencias que enseñamos. Y para Kermis, la más exigente de todas es el agrupamiento de actividades que está en el taxón, en el último, que es proponer a los estudiantes actividades constructivas, constructivas de sentido, que tenga que reelaborar las ideas para una producción original, creativa, autónoma, propia, singular, donde pueda plasmar sus ideas.
cuando fuimos a observar las clases, intentábamos, o nos ilusionaba, pensar que la mayor parte de las actividades, de hecho pasó en muchos aspectos, fueran reconstructivas, reconstructivas globales o constructivas. En algunas cuestiones, en algunas circunstancias pasó y en otras circunstancias no pasó. ¿Hasta qué? ¿Con qué ideas íbamos? Porque bueno, es mentira que un investigador va puro a analizar la realidad. Un investigador siempre va esperando, tiene la ilusión de encontrar algunas características en ese universo, porque forma parte de él, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta qué mi marco? Algunos llaman a estas ideas didáctica constructivista. Paulo Freire lo llama didáctica de la pregunta, porque todo surge de un problema, no de las respuestas. Hay un autor bien interesante que se llama Karel Kosik, que lo llama didáctica de lo concreto, porque el punto de partida son cuestiones concretas. Didáctica de las competencias. John lo llama practicum, porque en realidad estoy enseñándole al chico a pensar como un biólogo, como un analista de obras cinematográficas, como un matemático. Estoy arrimando a que el chico piense como un integrante de una comunidad científica. Hasta ahí lo que pensábamos. Les voy a contar ahora algunos resultados de las observaciones. Las observaciones componen, bueno, excepto el lenguaje que todavía no está terminado, el lenguaje tiene una particularidad que lo complica, que es que hay muchos lenguajes involucrados. Lengua materna, segunda lengua, los lenguajes técnicos, el lenguaje de la educación física, los lenguajes de las disciplinas artísticas. Entonces es como un mundo que es necesario no aplanar. Entonces, bueno, esa parte del informe son provisorios. Pero esto, lo que ven ahora son resultados concluyentes, digamos. Hasta ahora, en un año de integración de nuevas muestras, no hubo ninguna diferencia. La investigación de la Universidad Católica de Córdoba se maneja con una distorsión de más o menos un 10%. Esto quiere decir que más o menos, para arriba o para abajo de los números, puede haber como un margen de variabilidad. Ahí no se considera fallo ni se considera error, sino que está dentro de los márgenes previstos. Bueno, profes, atención, empezamos con qué encontramos. A ver, empezamos con ciencias sociales, ¿sí? Con tres cuestiones bien interesantes. Parte izquierda, auspiciosa, generativa, brillantes, que te entusiasman, que te dan ganas, y las a cambiar son, bueno, las oscuras, las que son un bastón, pero no quiere decir que sean definitivas, no quiere decir que sean definitivas. La idea es ponernos a pensar qué tienen que hacer los ministerios de educación, los equipos técnicos, nuestra escuela, el programa de capacitación situada para ayudarnos a ir por más. El 73% de las clases de ciencias naturales vinculan clases. Esto quiere decir, el conocimiento no es entendido como un islote. El tema de esta clase es sin ningún vínculo, ni antes ni después, no se sabe de dónde viene, sino que hay una preocupación sentida, explícita, por recuperar contenidos de clases anteriores y por anticipar lo que se viene. Vínculo entre clases. Acuérdense que no estamos hablando de que lo hagan los chicos, ¿eh? Sino que el profe lo promueva. Un segundo aspecto súper oficioso en la enseñanza de las ciencias sociales es la inclusión de cuestiones de la realidad. Aun cuando estés trabajando en la cultura griega antigua, el profe se esfuerza, miren que todo el tiempo estoy haciendo link, ¿no? Eso está bueno. Para los constructivistas eso se llama interacción, interacción entre los contenidos de las clases. No son bodoques, no son bloques, sino que hay vínculos propiciados por el docente. Vamos a ver que en algunos casos son vínculos de linealidad. La semana pasada vimos,
En otros casos son vínculos helicoidales, volver a los temas para retomarlos, para profundizarlos. El 72% de las clases observadas hay cuestiones de la realidad presentes aun cuando esté trabajando una cuestión de física mecánica, o de educación física, o demás. Todo, en realidad de química mecánica, lo que dice acá, porque estamos hablando de ciencias sociales. En este caso hay cuestiones de la realidad cotidiana de los estudiantes que el profesor enlaza con los contenidos de su clase, lo que es sumamente auspicioso. Y en un 53% de las clases observadas, el universo es provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y provincia de Entre Ríos, todas las escuelas secundarias, ¿sí? Hay inclusión de recursos audiovisuales, que también es un número auspicioso, interesante. Ahora vamos a ver que, de pronto, no todos los recursos audiovisuales se ocupan de que los estudiantes operen con ellos. Un 36% incluye problemas. No es poco, no es despreciable, pero podríamos mejorarlo. La mayor parte de nuestros colegas, de nosotros mismos, y ahí, bueno, hay mucha responsabilidad de los institutos de formación docente también, de algunos programas de capacitación, se preocupa más por dar centralidad a los contenidos que a problemas que, ellos, que esos contenidos ayudarán a resolver. ¿Ve la diferencia? Digamos, esa idea primigenia de interesar a los estudiantes, de preguntarles por qué la decisión de Napoleón habrá sido, qué sucedió después de, qué hipotetizás, cómo resolverías este problema de probabilidades, en lugar de presentar un problema, hay un porcentaje mayoritario de colegas que va directamente a los contenidos, ¿sí? Que por ahí los enseña magníficamente bien, que quizás es maravilloso exponiendo y explicando, pero se pierde la ocasión de que los estudiantes muevan, establezcan vínculos de significatividad con lo que ya saben. Ese es un problema preocupante. A pesar de décadas en que los diseños curriculares nos dicen, partamos de problemas, partamos de situaciones problemáticas, aprendizaje situado, aprendizaje situado. Parece que todavía nos cuesta un poquito darnos cuenta que no, la asignatura que enseñamos tiene que ayudar a los estudiantes a comprender problemas de su realidad, o vinculados con su realidad, o vinculados con el conocimiento. Lo cual es una pérdida importante de eficacia. Los profes de ciencias sociales, cuando enseñamos, esperamos respuestas únicas. Esperamos que los chicos digan esa palabra, la definan de esa manera, porque pensamos, lo dicen después en las entrevistas, que es la mejor forma de que no se equivoquen. Sí, colonialismo fue definido de esta manera por un autor, la idea es que los estudiantes no improvisen una definición, sino que se manejen con esa conceptualización probada científicamente. Vamos viendo, respuestas únicas son, no necesariamente marcar con una cruz la respuesta correcta, no discutir las conceptualizaciones, que las conceptualizaciones que están en el libro o que provee el docente son acabadas, iba a decir palabra de Dios, pero me parece una falta de respeto, pero bueno, como son definitivas, son incuestionables, ellos no tienen nada que decir al respecto. Si nos acordamos del esquemita de Chemnitz, estamos abajo de todo. ¡Wow! Me importa en un 73% que los pibes, que los estudiantes de escuela secundaria, memoricen conceptos, y me parece hasta una falta de respeto que ellos intenten conceptualizar. Quiero respuestas únicas, que después se ven carpetas únicas, todas las carpetas muy iguales unas a las otras, ¿no?
y vinculado con el dato auspicioso del 50%, que no es solo palabras, sino que hay materiales de lectura, hay revistas, hay presentaciones, hay líneas de tiempo digitales, bueno, un 50%, que es un montón, siempre son sobre el total, no sobre el dato correlacionado, de los recursos se usa para mirar. ¿Sí? Lo que antes se miraba en un libro, ahora se mira en un PowerPoint. Lo que antes se miraba en una lámina de pizarrón, ahora se ve en una realidad ampliada, pero no hay muchos otros requerimientos intelectuales a los chicos, a los estudiantes, que mirar. Y nosotros sabemos, porque destotalizamos el concepto de educación tradicional, que la educación tradicional es sensorial, con mirar y escuchar es suficiente, y con grabar un contenido también sería suficiente. Vamos hasta acá, profe. Nos preocupa y nos ocupa. Otra vez Paulo Freire, como forma de desagravio. A mí me resultan muy conmovedoras esas ideas. Freire decía, denuncio y anuncio. Esta investigación de la universidad solo va a tener sentido si alguien encuentra, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Si alguien reconoce, podría ser que no tranquilamente. Si alguien reconoce que, la verdad que sí, en la escuela tenemos pizarra digital, conexión a internet, les permito a los estudiantes usar dispositivos móviles, pero solamente para que miren un mapa, no para que establezcan hipótesis, ni inferencias, ni para que reconstruyan. Un 92% de los observadores, ¡ay, qué alegría!, dice que los profes de matemática no se dan por vencidos, que insisten. No voy a decir machacan, aunque pasó, aunque se dijo en una de las observaciones. Que si hay dificultades en los estudiantes, ahí están para seguir ejercitando. También lo vemos en los profes de inglés. Que un 92% de los observadores diga qué importante que los profes estén ahí, insistan, no en un sentido fastidioso, sino en un sentido amoroso. A mí me resulta un dato muy importante y muy generativo. El 93% de los profes trae a la clase actual contenidos anteriores. A veces, pero en un porcentaje pequeño, a modo de crítica. Esto lo tendrían que haber sabido, ¿ves? Pero no eso. Aunque haya sido vos la profesora, los estudiantes te van a decir, eso nunca lo vimos. Eso pasa, eso también, esos son los márgenes de la investigación. ¿Nunca lo vio? ¿Eh? Nunca lo vio. ¡Nunca! ¡Pero fui yo tu profesora! ¡Nunca! Te las afirma. Eso. Como muy valioso, todo el tiempo estar retomando contenidos anteriores. Quizás en una clase estás analizando, estás trayendo contenidos trabajados a principio de año y la semana pasada. Otra vez más, la idea de recursividad, de iteratividad, de helicoides de Brunner. No estoy dando vueltas en redondo, no. Retomo contenidos que trabajamos para ampliarlos, para profundizarlos. La insistencia de los profes de matemática. Y en un 87% también algo tan hermoso que son las prealimentaciones. Nosotros tenemos muy habitualmente hablamos de las retroalimentaciones. Los estudiantes hacen una tarea y yo les hago una devolución, les hago un comentario. Retro, voy para atrás y le digo, mira, esta tarea que vos hiciste fue... Y ahí lo corrijo, ¿sí? Los profes de matemática, en un 87%, los de ciencias naturales también, realizan prealimentaciones. Las prealimentaciones son los, ojo, que vas a hacer un ejercicio. Son previas a la tarea de los estudiantes y son muy valiosas.
consejitos, ojo, ojo como en columnas, cuidado, te estás olvidando, o no se olviden de como comentarios previos que andañan la tarea de los estudiantes. Un montón, ojo, sean ordenados, una operación por renglón, o te estás olvidando, no se olviden de, o tengan presente que les dije que era un problema donde faltan datos. Esos, ojo, atención, son descriptores potentes de las prácticas de los profes de matemática. Como preocupados otra vez para que nada falle. Vamos haciéndonos como, a mí me resultaba muy, como hasta pictórico. A partir de los datos no me podía definir, me hacía como una idea caricatural de una profe que no se daba por vencida, que decía, ojo, para resolver este ejercicio recuerden que hay 5 pasos. ¿Cuáles eran los pasos? Incluso tener en el aula un cartel con los pasos. Como tremendamente preocupados, y esos son datos que no describen a otros profes, que describen a los de matemática. Así que bueno, ese U inicial. También estamos hablando de la enseñanza, no estamos hablando del aprendizaje de los estudiantes. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver las zonas oscuras a mejorar. De las clases observadas, esta clase es que este no fue un censo, fue una muestra. Una muestra con todos los recaudos de representatividad, con todos los recaudos de potencialidad explicativa, pero bueno, los datos muestran que en un 88% de las clases de matemática, escúchenme formularlo, en un 88% de las clases de matemática, la focalización está puesta en los ejercicios. No estoy diciendo que un 88% de las clases, ¿eh? No, no. Que en algún momento u otro, los profes incluyen ejercicios. Lo cual no estaría mal, pero otra vez más. Tenemos que ver de dónde vienen esos ejercicios. A ver. ¿Qué entendemos por ejercicio? Un ejercicio tiene una única respuesta y un único modo de hacerlo. Hay un protocolo, por eso tantas experimentaciones, ¿no? Hay un paso a paso, hay una recetita que los estudiantes tienen que implementar sin pensarlo demasiado. Hay un autor, un británico, que se llama Gellatly, Agnus Gellatly. Él dice, en algún momento los estudiantes, en algunas disciplinas que nosotros enseñamos en inglés, la pronunciación ya no tiene que ser un problema en algún momento, en la construcción de un discurso en lengua materna, en matemática, en algún momento los estudiantes tienen que tener un desempeño frase. FRASC es un acrónimo, una sigla que él inventa. FRASC. En algún momento los estudiantes tienen que tener un desempeño fluido, hacerlo de corrido, sin intervenciones, ¿sí? Rápido, automático, controlando todas las variables en simultáneo, y sin consultar la carpeta, o sea, sé que decir contenidos acá, just in time, acá, no buscarlos. ¿Entendemos? A ver, en algún momento el desempeño de los estudiantes tiene que ser frase, tiene que ser fluido. Pero hay que ver cómo se llega a ese desempeño fluido. ¿Logro hacerme entender? Sí. A ver. Si entre nosotros hubiera un arquitecto, los que son problemas para un estudiante de la modalidad comunicación cuando hace un plano con CAD, para un experto no son ya problemas, son ejercicios porque los tiene automatizados. ¿Se entienden? A ver, lo que para nosotros... Supongamos que somos novatos en bailar tango,
lo que para nosotros es un problema, para un gran bailarín de tango está automatizado. No necesitan pensarlo, son perfectos y son bellos. Ahora, la cuestión está en si en ese 88% de centralidad en los ejercicios, en algún momento se resolvieron problemas, o si solo fue un adiestramiento en ejercicios. Estoy usando a propósito la palabra adiestramiento. Skinner, esta didáctica se llama tecnicista, conductista, skinneriana, Skinner nos dice que para entrenar en una técnica yo tengo que demostrar cómo se resuelve un ejercicio y entrenar a los estudiantes para que una y otra vez hagan ejercicios hasta que les salga frasco. ¿Vamos? Entonces, lo que advertimos en el 88% del universo de clases observadas es que los profes entrenan luego de haber demostrado un desempeño modélico. A ver, esto se resuelve así. Con las ratas de esquina, estímulo. Ah, háganlo. Respuesta. Háganlo como yo lo expliqué. ¿Se dan cuenta? Hasta que se automaticen. Una vez, 10 veces, 50 veces. Con la mejor de las intenciones. Pero los problemas nunca estuvieron ahí. Skinner, ¿se acuerdan que era que, bueno, de las experiencias con las ratas? Si te presento un estímulo, vos das la respuesta adecuada y yo te refuerzo. La primera ley de Skinner dice, bueno, que la conducta deseable tiende a repetirse, ¿no es cierto? A ver, algunos profes de matemáticas, con la mejor de las buenas intenciones, con la idea de que los estudiantes tengan desempeños fras, demuestran cómo se hace. Y entrenan a los estudiantes una y otra vez en hacerlo. A eso nos referimos con la conversión del universo matemático, del pensamiento matemático, en la ejercitación. No está mal, pero es una parte de la matemática, ¿sí? Es probable que con una situación algo distinta, los estudiantes no puedan realizar ese procedimiento algoritmizado que aprendieron. ¿Vamos? Sí. Solo en un 4% hay una resolución de problema. El problema implica que tengo que entender el universo de la situación. En los talleres ustedes están discutiendo con mucha más pertinencia que yo de los expertos de didáctica de la matemática. Que hay una situación que yo tengo que explorar, que tengo que poner en marcha respuestas a cómo lo harías, cómo lo resolverías. Que si hay errores, tengo que discutirlos. Nada de eso aparece en un ejercicio, porque hay una modelización del docente respecto de cómo resolverlo. El problema es abierto, no, nunca va a tener un procedimiento fras, porque esa rapidez no me importa, porque la fluidez no me importa, me importa mucho que se detenga. En un 4% de las clases observadas hay presencia de problemas que desconciertan a los estudiantes y que los hacen pensar en algo distinto. En un 15% hay integración de tics, que también parece ser un porcentaje exiguo, ¿no es cierto?, que podríamos mejorar. GeoGebra es un software que muchos de los docentes utilizan y a veces se usan dispositivos TIC para la resolución de ejercicios, pero no para la resolución de problemas. Vamos hasta ahora. A ver, nuestras alertas hasta ahora fueron todos los vinculados con lo que para nosotros sería una didáctica conductista: estímulo, respuesta, refuerzo. Porque está bueno, está buenísimo ser conductistas, pero
Bart Skinner fue el psicólogo para muchos más importante del siglo XX. Para otros fue Freud, pero bueno, para las cuestiones de cómo incide el ambiente en tu conducta, fue Skinner. Skinner fue tremendamente eficiente para el aprendizaje de técnica. Si vos querés aprender a tejer, tenés que alguien que tiene tu abuela o el manual Manos Maravillosas te tiene que mostrar cómo hacerlo y te tiene que corregir. Si vos querés un tutorial sobre cómo mantener la casa ordenada, alguien te lo tiene que mostrar y vos lo tenés que replicar en tu casa. Quienes son deportistas, quienes usan instrumentos musicales, saben la importancia de las técnicas. Pero hay un montón de contenidos que no son técnicas, que yo no debería enseñar de esta manera. Esos son los que nos preocupan. Los profes de ciencias naturales. Preocupación porque en cada clase se enriquezcan los contenidos de los estudiantes. Maravilloso. 93%. Que en esta clase los chicos aprendan algo nuevo, es muy conmovedor y muy magnífico, que haya nuevos contenidos, nuevas palabras, alta cohesión de los componentes didácticos, altísima, no es una clase donde se pierde el tiempo, hay un objetivo preciso, está la centralidad de un aprendizaje, los estudiantes tienen que aprender algo nuevo, y que no, y un 85% de preocupación, porque que también es altísima y es magnífica, que cada clase cierre con una conclusión de lo hecho. ¿Qué aprendimos hoy? Se dan cuenta que están interrelacionadas, como la centralidad es que los estudiantes aprendan nuevos contenidos, hay un tiempo final destinado a que construyan una síntesis de esos contenidos aprendidos. Auspiciosos, otra vez estoy acá para ayudarte, estoy acá para enseñarte, lo cual es un compromiso docente importante. Abro una ventanita corta. Si las clases, yo soy profe de didáctica, nosotros podemos encontrar clases tradicionales, hablamos de ellas hace un ratito. Clases tecnicistas o conductistas, llamadas por la conducta de los organismos de Skinner del año 38 y a partir de ahí, bueno, conductistas, estímulo, respuesta, refuerzo. Hubiera sido para mí de una tristeza mayúscula si en un porcentaje de clases, decisivo, contundente, alto, hubiera habido despreocupación por los contenidos. Es decir, bueno, no importa, ese famoso, yo diría, slogan de los años 90, los contenidos no importan, los contenidos caducan, lo que importa es que el estudiante aprenda con sus funciones intelectuales. Eso no se ve, salvo en un porcentaje muy pequeño. La idea de que la responsabilidad de la escuela es la transmisión de contenidos, transmisión no quiere decir clase magistral, pero es la transmisión del contenido, se ve muy claramente en estos tres datos de los profes de naturales. Sí que importan los contenidos. ¿Cómo vas a enseñarles a pensar a los estudiantes si no piensan respecto de un contenido? ¿Cómo haces? Seguro que ustedes escucharon la frase, ¿no? No, los contenidos no son importantes, lo que importa es que piensen. ¿Cómo puedes pensar sin contenidos? Es difícil, es imposible, diría yo. Entonces, la centralidad de los contenidos, el asumirnos como institución transmisora de la cultura, es importante. Ahora las preocupaciones. 19% de las clases, solo en 19% de las clases hay resolución de problemas. Y en un 52% hay realización de ejercicios. El porcentaje que queda en el margen es para clases tradicionales de centralidad exclusiva de los contenidos. A ver, pocos problemas y muchos ejercicios.
No solo en física y química, ¿eh? No solo en física y química. También ejercicios en química ambiental, en ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Así se llama, ciencia, ambiente y sociedad. También en ciencias de la salud, digamos, otra vez más, la transformación de un contenido escolar en un ejercicio que solo tiene una respuesta. Lo vemos más claramente en física y química, pero no solamente en ellos. En la provincia de Buenos Aires, y creo que también en Córdoba, existe la materia pensamiento científico, y también ahí hay resolución de ejercicios. Profe demostrando, alumnos realizándolo, también el proyecto de las ciencias naturales en casos muy pequeños. Como si todo fuera, te demuestro y vos lo haces. Y muy poca resolución de problemas. Preocupante, pero mejorable, es el porcentaje de prácticas de ciencia escolar. Sabemos que los chicos no son científicos, no es el sentido de la escuela que los alumnos produzcan conocimientos, pero la ciencia escolar sería: ¿existe este problema? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Cómo puedo diseñar un experimento? Diseñarlo, no cumplir el experimento paso a paso que tiene el libro de química. Realizar las experiencias, extraer conclusiones. Pensar en algo del ambiente que te interese, pensar con qué respuestas dieron distintas personas a las cuestiones del ambiente en distintos momentos, cómo llegó este científico a estas conclusiones. Esa idea de una educación científica en la escuela secundaria solo fue registrada en un 12% de clases. Lo propio de las ciencias naturales como que se borró frente a la enseñanza tradicional o expositiva o a la realización de ejercicios. ¿Vamos? El último. Lenguajes y comunicación hoy tienen resultados provisorios. Intenté elegir para ustedes los más contundentes, pero por esta pluralidad y diversidad de lenguajes, no es lo mismo producción de una pieza cinematográfica que enseñanza de portugués 2, no son lo mismo las asignaturas. Portugués 3, por ejemplo, bueno, por nuestro francés 3, italiano 3, o inglés de todos los años, se preocupa más por la eficacia comunicativa que de pronto educación física, que se ocupa más de movimientos que no dañan tu salud. Hay como una diversidad muy grande que me lleva a tomar con recaudo estos datos. De todas maneras, me parece que ya les conté, pero les cuento que es lengua materna, lenguas extranjeras, lenguaje de las artes, lenguajes del cuerpo, todos los lenguajes técnicos, todo lo que significa codificaciones de circuitos eléctricos, todo lo que significa un lenguaje, está presente ahí. Entonces las ramas del conocimiento son muy distintas. Me pareció estupendo encontrar altos porcentajes en el análisis. Vamos a ir con un cachito a la próxima. ¿Se acuerdan que Chemnitz nos decía: podés repetir información, podés repetir un paso a paso, podés analizar obras? Los datos oficiosos de lenguajes se encuentran en el análisis de obras, ya sea obras artísticas clásicas o lingüísticas clásicas o elegidas por su potencialidad creativa por los docentes, como de obras de los estudiantes, lo cual es maravilloso. ¿Volvemos? Un cachito atrás. Entonces, en un 89% de los casos,
los estudiantes analizan obras y en un 46% obras serían productos y producciones de Roberto Arl, pero también producciones de tu compañero del banco de al lado, ¿sí? Análisis de obras de pares dentro del 89-42. Y en un 46%, mientras obras serían puntos, desempeños serían procesos. ¿Cómo lo están haciendo tus compañeros? Centrar la atención en objetos de la cultura general, pero también de la cultura particular. Acá, por ejemplo, encontramos el formato de Ateneo. Cada integrante del Ateneo, en términos didácticos, se llama, es una estrategia de pecera. Pecera porque en el medio está un estudiante mostrándote cuál fue su composición musical, ¿sí? Desempeño de obra, y alrededor todos sus compañeros proveyéndole, primero, retroalimentación cálida, qué de bueno hay en lo que escribió, qué de bueno hay en lo que musicalizó, qué de bueno hay en el esquema corporal que realizó para mejorar su postura, qué de bueno hay en el texto que escribió o en la carta que escribió a los chicos ingleses para comunicarse. Obra se destaca como muy generativo, que más que la repetición de conceptos, bastante alejado de la repetición de algoritmos, los estudiantes de comunicación y lenguaje analizan obras. No solo análisis literario, no. Análisis de obras, análisis cultural, análisis antropológico, de objetos y de desempeño de los propios estudiantes. Ah, yo les estaba contando el Ateneo. En el Ateneo, como formato curricular, en el centro de la pecera hay alguien que muestra una obra y el resto de los compañeros, respetuosamente, criteriosamente, amigablemente, le hacen evoluciones cálidas y devoluciones frías. En evoluciones cálidas, ¿qué me gusta de lo que hiciste, de lo que escribiste o de lo que pintaste? Y devoluciones frías, ¿cómo podrías mejorar? Eso es un ejercicio potente para los alumnos. ¡Vamos! Además, al analizar obras de pares, en este segundo ítem, está poniendo énfasis en el último nivel de exigencia de la taxonomía de Chemnitz, que los estudiantes realicen procesos constructivos, sí, que elaboren cuestiones personales. Ha cambiado. Realización de ejercicios. Recién no me salió la palabra exacta, pero bueno, convertir en ejercicio, en una repetición de conductas, algo que tendría que organizarse de otro modo, con más originalidad, convertir en un ejercicio. No fue el caso, no fue el caso porque no encontré ninguno. A ver, en lugar de realizar una obra creativa donde, que incluya la perspectiva, hacer un ejercicio de perspectiva, todo el mundo copiando lo mismo, todo el mundo haciendo los mismos cálculos, ¿sí? Nos acordamos que ejercicio implica una algoritmización, un paso a paso inexorable, que debe ser así, no puede ser de otra manera, y no solo que debe ser así, que debe ser tal cual lo enseñó el profesor. Quizás muy poca inclusión de TICs. El porcentaje cambia cuando vamos a las materias de la orientación en artes o en comunicación. Ahí cambian los porcentajes. Hay mayor inclusión porque los chicos tienen que producir, porque son talleres, porque están organizados para desarrollar producciones artísticas. Por eso me resulta tan complicado armar este último informe, porque siempre hay una oscilación. Si analizamos exclusivamente el inglés en todos los años de la escuela secundaria, quizás el porcentaje de inclusión de TIC sea más del 17%. Pero quizás las TIC
en lengua y literatura, en prácticas de lenguaje como se llama en la provincia de Buenos Aires, incluyen menos recursos tecnológicos. Entonces, la realización de ejercicios en asignaturas que tienen que ver con lo comunicativo es un alerta, y son muchos. La inclusión de TIC parece ser escasa, y otra dimensión de las 17 que nosotros estamos analizando en el estudio es un pequeño porcentaje que incluye criterios. A ver, los estudiantes analizan obras y no sabemos, solo en un pequeño caso, con qué criterios. Analizan obras de pares y no siempre saben los criterios. Ve la diferencia que hay, la distancia que hay entre un porcentaje y otro. Lo mismo el desempeño de pares. Con qué, obvio que siempre está el docente para encauzar las retroalimentaciones un poco bruscas, pero no encontramos datos tan importantes de explicitación de criterios. Constructivismo, ¿sí? Problema, conocimientos previos, conocimientos nuevos, resolución, comunicación. A esto lo llamamos constructivismo, aun cuando en ninguno de los tres diseños curriculares se le dé ese nombre. En realidad hay algunas nomenclaturas muy privadas, como la didáctica por competencias, que vienen cargadas de una idea intensa y desacreditante, entonces se opta por no incluirlas. Cuando hablamos de una metodología tradicional, el 60% de las clases de ciencias sociales son caracterizadas como tradicional por los observadores. Es un porcentaje complicado. Tradicional, el docente presenta contenidos, quizás de manera maravillosa, cautivante, hipnótica, me quedo con la boca colgando, escuchándolo. Qué bueno este profe, qué manera de explicar. Pero es su metodología. A ver, ¿saben de qué nos teníamos que acordar acá? Que una cosa es metodología y que otra cosa es estrategia. Metodología siempre nos acordamos que viene etimológicamente de meta, que es un poquito más para allá, y odos, que quiere decir camino. Una metodología siempre es un camino, tu camino. Desde que los chicos no saben hasta que los chicos sepan. Ese es tu camino, ese es el sentido. A mí me encanta decirle a los estudiantes de didáctica que la palabra metodología en español no tiene plural. Es como que para didáctica nos sirve buenísimo porque tenés una metodología. No hay nada de malo que un profe explique maravillosamente bien. La cuestión es que es su metodología, su único camino. Ahí está lo riesgoso. Porque en un circuito constructivista, podemos volver un segundito, disculpame, cuando yo aporto conocimientos nuevos también puedo ser tradicional, pero lo soy estratégicamente en ese momento. El grupo me pide que explique. Tengo que decirles, chicos, esperen un cachito. Aclaro algo y seguimos con la discusión. Y yo ahí, en 3 minutos, soy estratégicamente tradicional. ¿Ve la diferencia? ¿O soy solo tradicional? El problema es cuando mi metodología es tradicional. Metodología tradicional, Herbert, sensual empirismo, magistocentrismo, Kant, el que ilumina el sol de la clase, el que irradia, es el profe. Digamos, todo gira alrededor de su luz. No está mal, todos aprendemos de profes tradicionales. Pero la cuestión es cuando tu metodología de enseñanza en la escuela secundaria es tradicional. ¿Qué hacen los chicos?
anotan, sacan fotos, algunos, porque lo importante es recordar todo lo que el profe explicó. En cualquier nivel educativo son muy bien vistos los profes tradicionales. Hasta les diría que muchos estudiantes prefieren los profes que te dictan. No, no me pareció elegante contarles el porcentaje de los profes que dictan sus clases, pero no es mucho, no es alarmante, es residual, pero que un 7% de profesores dicten su clase o dediquen. Les estoy dando un dato general porque no me acuerdo de cada una de las áreas. O que dediquen sus clases a que los estudiantes copien de un sitio web a su carpeta. O que el mapa que tienen en el libro lo copien. Digamos, ahí está lo complicado de lo tradicional. ¿Qué nos diría? Estás en lo más bajo de las exigencias que podés tener. No es justo. Tu educación no genera desafíos. Entonces, la memoria, la reproducción, la repetición, aun cuando sea un profe maravilloso, no parece ser el camino para que los estudiantes aprendan. Conductista. El profe, hay un encantador texto de Juan Ignacio Pozo, que es un psicólogo muy prestigioso, que dice, el profe es modelo y entrenador. ¿Sí? Modelo, te digo cómo se hace, atendé y entrenador, paso al lado de tu mesa a ver si lo estás haciendo igualito, ¿se dan cuenta? Estímulo, esto se hace así, respuesta, hacelo, refuerzo, muy bien, vamos bien, está perfecto. Cuando lo que enseño es una técnica, excelente, excelente. Ahora, no todos los contenidos que enseñamos son técnicas, no todos son uno igualito que el otro. Entonces, el docente es modelo, usé a propósito la palabra operación. Si fuera un operario siempre hace tarea técnica. La racionalidad conductista es concebir el proceso educativo como operaciones. Estímulo, respuesta, refuerzo, estímulo, respuesta, refuerzo, todo el tiempo así. Ese es el camino. El profe modela, los estudiantes lo desempeñan. Los estudiantes escuchan y miran el modelo. Después, los estudiantes lo realizan y el docente, ahí está Skinner, refuerza. Muy bien, bárbaro, lo estás haciendo excelente. Está mal que un profe de educación física les diga a los chicos que no pueden sostener la raqueta con el codo para afuera. No, no está mal. Es una técnica que pongan bien derechita su espalda. Está mal que un profe de inglés repeat para que logren una buena pronunciación. No está mal. Son cuestiones técnicas. Lo que está mal es convertir en cuestiones técnicas lo que son problemas. ¿Sí? Porque ahí se pierde mucho de aprendizaje porque este es claramente repetitivo. Estímulo, respuesta, refuerzo. El último, lo elegí llamarlo modelo no directivo. Los porcentajes son muy mínimos, excepto en lenguajes y comunicación, donde los chicos tienen que ser más creativos, más originales, más autónomos. Elegí no directivo, por eso acuerdan de un psicólogo humanista, Carl Rogers, ¿sí? A ver, la idea es dejar a los estudiantes para que busquen los contenidos que les interesan, los contenidos que los motivan, los contenidos que los entusiasman. No está mal. Ahora, ¿vas a esperar que un chico tenga interés en aprender trigonometría? ¿O vas a instalar el interés? Me pareció que la mejor denominación era no directiva. No me salió muy feliz el grafiquito, pero la idea es un docente que está en las sombras. Es el que está en el fondito gris, ¿lo vemos?
La centralidad de los procesos los hacen los estudiantes. Deciden qué contenidos enseñar, deciden cómo van a aprender esos contenidos, deciden autoevaluarse en un modelo no directivo. Hay escuelas, y seguramente la provincia de Córdoba también, de modelos no directivos que funcionan muy bien y los estudiantes aprenden. Son pequeños, con un docente muy cercano. Si quieren llamarlo de otra manera, sería la didáctica del descubrimiento. Esperar que los estudiantes se den cuenta solos, con mínimas intervenciones del docente, mínimas. Por eso intenté que lo que está destacado en primer plano son acciones del estudiante, y las que están en un segundo plano son las del docente. El docente espera ser llamado por los estudiantes, ser consultado, que alguien le pida su opinión. Les cuento que nunca fue política educativa, nunca estuvo en un documento no directivo. ¿Que hay momentos no directivos a lo largo de una asignatura? Sí, cuando trabajamos por proyectos, por ejemplo, que quedan en manos de los estudiantes. Pero como, otra vez más, como metodología, como el camino único, no lo registramos con tanta frecuencia. A mi gusto, mejor. ¿Por qué la idea sería un docente borrado? Está ahí como pintadito y hasta que alguien no lo consulta, no interviene. De todas maneras, soy muy respetuosa de las escuelas donde todos los profesores tienen modelos no directivos porque funcionan en el mundo. Bueno, profes, estamos acá y ahora viene lo más importante, que son las propuestas de los talleres. Así que gracias por la atención y espero que les haya resultado útil.